Mesa de café. ¿Cómo estás? Bien, Pablo. Yo, ante todo, quiero saludarte a vos, porque hoy es el día de la radio y vos sos un hombre de radio. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es verdad, hoy es el cumpleaños de la radio, sí. Pero este encuentro nuestro tiene más que ver hoy con la realización y la inauguración de tu muestra de pinturas. Y te sorprendo, como se dice vulgarmente, con las manos en la masa, ¿no? Sí, sí. Realizando un dibujo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es un poquito un breve croquis de un minuto de la gente que está presente, ¿no? Sí. Así que, bueno, estoy muy feliz, muy contento de tanto esfuerzo, que, bueno, realmente están estas paredes colgado y eso me gratifica muchísimo, y la alegría de encontrarme con tanta gente linda, y que esté con vos justamente en este momento. Gustavo, esta muestra tuya significa muchas cosas y nos sorprende en esta mesa de café que tanto tiene que ver con tu producción pictórica. Pero en esta realización uno se sorprende porque encuentra en muchos casos a un Gustavo desconocido, que tiene que ver con lo que atravesaste en la pandemia, que es lo que se puede ver en una de las salas. Uh-huh. La característica de tus bares, que nos remontan a esa nostalgia de todos los que hemos caminado Buenos Aires. Ya vamos a estar profundizando en el tema. Y estos paisajes donde nos sorprendes con un despliegue de una paleta de colores inusuales. Así que me gustaría que nos metiéramos, si me lo permitís, sí, en café mediante, sí, un poco en el corazón, en el riñón de toda tu producción artística. Con todo gusto. Que tiene que ver también esto con la génesis, claro, de tu labor. Contanos cómo nace, cómo es el proceso creativo tuyo. Mira, yo soy artista figurativo. Por lo tanto, me gusta captar lo que veo y cómo lo siento. Es muy importante el sentimiento. Entonces, yo, por ejemplo, voy con mi mochila, y entonces, por ejemplo, acá hay uno de los bares que yo puse acá por acá, y yo saco los bocetos en vivo. Mirá cómo la gente mira en la vidriera. Mirá. Uy, qué lindo. Sí. Entonces, con todo esto, que el cuadro está por allá, entonces yo después dibujo lo mismo que los paisajes, que no traje boceto de paisajes, los hago lo más rápido posible y después los retoco, los retoco un poco. Te muestro dos o tres más, que no encuentro en este momento, pero bueno, son para... Y la gente tiene una particularidad, a diferencia del modelo vivo. El modelo vivo, cuando yo estuve dando clase en estímulo,
tantos años y en mi taller, el modelo vivo tiene una particularidad de que se queda quieto. Y generalmente trabajan desnudos. A mí me gusta trabajar con la vida natural y están en perpetuo movimiento. Entonces, como están todos moviéndose, me gusta captar en ese momento estas personas que estaban acá, que es diferente a las personas que estaban allá en esta, que estaban un poquito más quietas. Entonces es diferente porque estas se movían permanentemente, no estaban quietas. ¿Cómo nace esto? Te explico. Perdón. Nace de la siguiente manera. Yo estaba en estímulo en los años 2000, 1999 aproximadamente, y un grupo de alumnas y alumnos me piden, yo también los invité a ir a los bares del Bajo. Y nos encariñamos mucho con un bar Sedón, el bar Sedón que estaba en 25 de mayo, casi Córdoba. Exactamente. Ese bar Sedón, fantástico, con John Sedón, el dueño, la esposa, bien. Realmente tuve muy buena acogida, John Sedón se metía en todas las mesas. Bueno, y me dio la oportunidad de empezar a dibujar, y bueno, dibujábamos mucho, y iba con alumnos, a veces me iba solo. Charlaba y bueno, mucho de todos estos cuadros que están expuestos acá son sacados del bar Sedón. Este, por ejemplo, que está atrás nuestro, que se llama Viejo Rincón, es un rincón de justamente de el bar Sedón. Tenía muchos espejos. John Sedón está detrás del espejo con la esposa, reflejado, o sea, meto a las personas no en forma directa, sino digamos que reflejadas también, es otra parte de la realidad, y le hice hincapié en la mesa. Bien, este juego que vos tenés con los personajes que aparecen en tu obra, se ven, van tomando distintos formatos, ¿no? Sí. Uno se sorprende con personalidades que están invisibilizadas pero visibles en esta obra, por ejemplo, sí, que ahora, bueno, se dice habitualmente que la obra de arte cierra en el ojo del espectador, ¿no? Pero tuvo un sentido, sí, esa producción tuya que ahora nos vas a contar. O tenemos un cuadro bifaz en la otra sala, donde se ve la barra del mostrador con los dos puntos de vista, de adelante y de atrás, ¿no? Yo, en ese sentido, yo estaba dibujándolo al mozo, de mis mesa, pasé al toilet que estaba atrás al fondo. ¿Se dice toilet o baño? Bueno, al baño. Entonces, al Biorzi, tratándose de un bar porteño, al Biorzi. Que estaba detrás del mostrador. Y lo vi al hombre, entonces saqué mi lápiz y lo dibujé del otro lado. Y después surgieron dos cuadros, uno de adelante y otro de atrás, el mismo personaje que no se movía. Bien, adentrándonos un poco en aspectos técnicos, pero en un lenguaje sencillo para que todos podamos entenderlos, me gustaría, porque hay distintas texturas, distintas pieles tienen tu obra, ¿no? Uh-huh. Hay obras que están trabajadas con planos de color, en una paleta que uno tiende a los amarronados, a los sienas, pero no le tenés miedo al color en otras de tus obras. Hay otras obras donde aflora el relieve y hay una belleza singular que se va descubriendo en cada una de estas obras. Y esto me hace recordar a una poesía que leí hace poco de Hermann Hesse, que habla de la otra mitad de la belleza, ¿no? Uno a Hermann Hesse lo tiene asociado con sus novelas que nos han acompañado, sí, en la adolescencia, sí, sí, pero también fue un gran poeta. Total. Y él habla de la otra mitad de la belleza, que es lo que se complementa con la producción artística y la vista emocional del espectador. Pero volviendo a estas texturas distintas que trabajás, contanos cómo trabajás estos planos y cómo trabajás los relieves. Bueno, en cuanto yo
nací como en el arte a través de una escultora. Entonces me gustaba mucho trabajar y me gusta mucho, también tengo esculturas hechas. La materia, trabajar con espátula, por ejemplo, como esta es mi herramienta, más allá de los pinceles, esta herramienta tan grande que ustedes ven, poderosa, es, por ejemplo, como he pintado este cuadro acá, o el cuadro ese chiquitito, que es Cafetín de Buenos Aires, u otros cuadros más. Están todos hechos con espátula. Lo único que dibujo primero con pincel, el boceto, y después todo lo demás lo voy trabajando con espátula. En algunas partes aprieto un poco la espátula, y en otras partes me gusta jugar con mucha materia superpuesta, con distintas, y uso colores más bien puros en la parte de los paisajes. La parte más amarronada tiene que ver, cuando vos hablás de la parte de los bares, tiene que ver con el clima. En cambio, el clima del paisaje tiene que ver con la luz, o sea, el encierro de un bar, y el clima de la paz y la tranquilidad que me dio trabajar y veo en la naturaleza. Yo, como soy un porteño, entonces salir afuera me descubre una emoción diferente, que es ver la tranquilidad, el silencio. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo hacía los bares, en el año 2000 no tenía celular, y dibujaba lo que veía. Últimamente, trabajando con celular y saliendo con mi esposa a Córdoba, no tenía señal. Y de pronto digo, ¿qué hago? Me volvía loco. Estaba con el celular y no podía hacer nada con el celular, porque no tenía señal en medio de la sierra. Lo mismo en Punta Indio. Entonces empecé a aflorar los sentidos. Y digo, bueno, pero escucho el silencio. Escucho la paz. Empecé a trabajar con mi interior. Y todo eso se volcó en colores en mis cuadros. Y necesitaba, así como Van Gogh, por ejemplo, sin compararme, necesitaba él darle mucha vibración a muchas partes, por eso tienen tanta textura. Bien, volviendo un poco y metiéndonos otra vez en los bares, algo que habíamos hablado en un momento y que me gustaría que hicieras una clara referencia, que son a los personajes, porque es muy metafórico este cuadro, es casi poético, ¿no? Sí, mira, este bar, la vieja Biela, en realidad, porque ahora después cambió bastante la forma, la fachada, sacaron la palmera, lamentablemente. Yo acá dije qué es lo móvil y qué es lo inmóvil. Y lo inmóvil es justamente todo lo que es la materia. La materia, la piedra, digamos, la palmera, el buzón, eso es lo inmóvil. Las personas van y vienen, y entonces las hice en transparencia, porque son efímeras. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con... Mira, a mí me gusta mucho sorprenderme cuando experimento. Y fue una sorpresa. Este lo había hecho en acrílico, es uno de los pocos que hice en acrílico. En general me gusta mucho el óleo. Háblanos de vos, qué es lo que te pasa emocionalmente cuando estás frente a tu tela, frente a tu papel, cuando estás realizando tu obra. ¿Cómo es ese Gustavo? No te digo que a veces tengo un poquito de pánico al principio cuando uno tiene
el micrófono acá en este momento o cuando tenés la tela en blanco, ¿no? Pero bueno, me gusta tener una idea primero. Cuando vos tenés la idea, en la realización viene sola. Es muy importante tener la idea y el sentimiento que te provoca esa idea. Y después, entonces, la realización se hace rápido. ¿Tenés decisión para decir esta obra está terminada? Me cuesta terminarla. Es muy difícil saber cuándo se termina una obra. En el caso, por ejemplo, de la parte de cuarentena, la salita que está delante en esta hermosa galería de Liliana Rodríguez, la puse encerrada esa parte de cuarentena, porque yo estaba encerrado con mi esposa, no podíamos salir, y realmente era una situación que hemos vivido todos los argentinos y mundial, pero más que nada los argentinos. Fue terrible lo que hemos pasado, y yo dije, bueno, me quedé sin trabajo. Cerró estímulo, no podíamos salir. Bueno, mucha de esa obra yo la dejé con el papel blanco. No tenía dónde pintar. No me gusta pintar sobre papel, pero no tenía. Tenía todos mis elementos en mi taller, que no es mi casa. Y de esa manera yo lo que hice fue empezar a pintar con los pocos óleos que tenía y papeles. Cuando me pude trasladar en algún momento, escapándome, pude traer algunas telas y pinté en tela, pero más que nada lo hice sobre papel. Muchas de esas obras quedaron con la hoja en blanco. Pensé que ya estaban terminadas y que no hacía falta pintar toda la superficie. Hay un aspecto muy importante en tu trayectoria como artista que está relacionada directamente con la docencia. Sí. Recién hablabas de estímulo, pero vos también das clases en tu taller. Sí. Háblanos de esa parte tan importante de tu vida y que tanto se relaciona con tu labor, y de qué manera se relaciona, ¿no?, con tu parte plástica. Bueno, mira, tengo un amigo que está acá presente, Jorge Galdiano, que hicimos la academia junto a la Pueyrredón. Y realmente Jorge fue el que me incentivó. Yo no quería ser profesor. Yo quería ser pintor. Y él me dice, ¿de qué vas a vivir? Bueno, pero puede ser las dos cosas. Bueno, entonces al final Jorge me dio oportunidades. Me hizo entrar en estímulo, en otra academia que él tenía también, me dio espacios. Y bueno, de hecho, el sábado que viene, a las 5 de la tarde, lo voy a ir retratando a él en vivo, y ya pasó el chivo, ¿no? Así que va a haber varias actividades los sábados que vienen. Y el sábado 10 voy a dar clase con dos modelos que van a estar acá, semidesnudos, no van a estar desnudos, y que van a posar. Y voy a dar clase de croquis de 10 minutos, y que traigan para dibujar lo que quieran venir a dibujar. Y después pintaré un paisaje el día 17, el día que cierro. También pintaré un paisaje. Todo en una hora, rápido, todo rápido. Entonces, la docencia realmente me empezó a gustar muchísimo. Muchísimo, más que nada porque yo fui una persona muy cerrada, muy encerrada. Y eso me abrió a estar con la gente. Y de pronto dije, tengo tantos conocimientos, tanto he aprendido, ¿por qué no lo voy a dar? Eso es lo que me gusta empezar a que otros puedan tener la posibilidad de hacer cosas
y ayudarlos en su camino. Bueno, eso está bárbaro. ¿Y qué, de qué manera influye en tu pintura? Porque viste que el aprendizaje es una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Mira, cada alumno o alumna me nutre. Realmente me nutre. Porque cada uno tiene una personalidad y una forma de ser que realmente singular. Y yo empiezo a descubrir cosas que a mí no se me hubieran ocurrido. Y eso me revoluciona también en mi pensamiento y en la manera de cómo encarar una pintura. Digo, esta es una posibilidad que no se me había ocurrido a mí. ¿Por qué no hacerlo yo también, a mi manera, por supuesto? Y bueno, eso es algo que realmente me ayudó mucho la docencia. Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo por este encuentro, Gustavo, agradecerte por la posibilidad que nos das a todos nosotros de poder disfrutar y conmovernos con tu arte. Era merecida en tu trayectoria una muestra individual de estas características, donde se vieran las distintas esencias que ofreces a través de tu arte y a través de tu sensibilidad. Quienes te conocemos desde hace muchos años por ahí, o quienes no conocen tanto el aspecto pictórico, te tenían muy encasillado en las imágenes de los bares, pero acá has desplegado un abanico con tu arte fantástico de colores, de imágenes, que nos invitan a poder disfrutarlo, a poder recorrerlo. Me gustaría invitar a Liliana Rodríguez que se acerque. Sí, por favor. Si está desocupada. Liliana. Y hemos con esto parodiado Sol, una escena de bar. Sol. Bueno, también quiero agradecer mucho a mi esposa. Gracias a ella, yo he crecido muchísimo en todo sentido, ¿no? Es decir, y realmente también yo le agradezco muchísimo a mi esposa. Se llama Solange, pero yo le digo Sol, cariñosamente. Así que, y gracias a todos los que han venido acá. Por favor, Liliana. Bueno, es un placer. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias a Liliana por brindarme este espacio tan hermoso que ella tiene y que ustedes puedan conocer el espacio. Y espero que ustedes también presenten obras también en el día de mañana. Yo acá también lo espero. Así que, y bueno, y que estas obras acá son para ver, para difundir, y también estas obras, si alguien quiere tenerlas en su living en algún lugar, con todo gusto. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer estar con el maestro y con los alumnos también, que bueno, hablaron maravillas. Un placer tener una gran persona, un gran artista. Eso, gracias a todos por venir. Gracias por todo. Me hiciste sentir muy bien.
Thank you.